Shalom, shalom, soy el Muret José Benzebulón. En esta tarde, previo a la celebración de Shabbat, vamos a tocar un tema interesante que tiene que ver con las dimensiones de la nueva Yarushalayan. Por si has leído el libro de revelaciones, aquí te vamos a dar una idea de lo que va a ser esta gran e imponente ciudad. Muy bien, entramos en materia, sin antes decirte. Que por favor te suscribas a nuestro canal de YouTube, que es Hila En Facebook, búscanos en nuestra página de Facebook como que es Hila -e Honduras. Y a nuestro WhatsApp para cualquier consulta, una petición de Tefila, Brigmila o lo que pues, tú a bien deseas pues, consultar. Ahí estamos pues, para atender tus comunicaciones. Así que sin más preámbulos, entramos pues, en materia. Muy bien, Revelaciones 21:16. La ciudad estaba planeada en un cuadrado, su longitud es igual a su anchura, con su caña él midió la ciudad a 1500 millas con la longitud y la altura igual. Él midió su muro 216 pies de medida humana corriente, que el Mala que estaba usando. 12000 estadios de ancho e igual dimensión de largo y de altura. Cada estadio según la medida de la antigüedad equivale a 185.20 metros del sistema métrico decimal actual y 144 codos, que es la altura de sus muros, la dimensión de un codo en la antigüedad se determinaba por donde? Desde el extremo de la mano hasta el codo. Muy bien, eso sería un cubo o un hexaedro regular. ¿Cuánto mediría esto? 2222.4 kilómetros de largo. Por 2222.4 kilómetros de ancho y 2222.4 kilómetros de altura, y la muralla tendría 70 metros de espesor aproximadamente. Muy bien, ¿cuánto sería eso en kilómetros cúbicos? 10.976.570.855.42 10, kilómetros cúbicos. Muy bien. El espesor del muro, 345.734.32 kilómetros cúbicos de espesor. Yo haré que el que prevalezca, columna del templo de mi Elohim y nunca lo abandonará. También escribiré en él el nombre de Yahweh y el nombre de la ciudad de Yahweh, ya la de lo alto, la cual desciende desde dentro de los chamayim de Yahweh y mi nuevo nombre propio. También vi la ciudad Cados, la Jerusalén de lo alto, descendiendo desde los Yamayin de Yahweh, preparada como una esposa, hermosamente vestida para su esposo. Muy bien. ¿Cuál es el radio actual de la Tierra? Aquí tenemos, para darte una idea, un círculo, pero la Tierra no es exactamente un círculo perfecto. Como se enseñó desde la escuela, abultada en el Ecuador, achatada en los polos. Pero bueno, aún con esas pequeñas diferencias, el diámetro... O el radio del planeta Tierra es de 6371. kilómetros. Ese es el radio. ¿Cuál es la distancia ¿verdad? con respecto al radio de la Tierra de la nueva Yarushalaya? Aquí tú la ves. Si en este momento pusiéramos a la nueva Yerushalaya en el planeta Tierra, como tiene este cuadrado, tú puedes ver ahí. Este es la distancia que hay con respecto al radio de la Tierra. ¿Tú puedes ver ahí el cuadro? Bueno, bastante interesante no cuánto ocuparía el espesor de la muralla el área y obviamente partiendo como base del radio terrestre ¿no? muy bien sigamos la diferencia de radio entonces el radio actual de la tierra es 6371 kilómetros y la distancia de la Nueva Jerusalén sería de 1111.2 kilómetros. Prácticamente estamos hablando de un sexto, obviamente, del radio terrestre. Aunque entendemos que los cuadros, pues, en este caso se medirían en aristas. Bueno, el área de fuera, obviamente, de las murallas de la Nueva Jerusalén sería de 82.55% de la superficie. Y el área interna, 17.45%. Si nos vamos al mapa mundi actual, que obviamente este mapa va a cambiar para el octavo milenio, que conocemos como Chemini, ¿qué abarcaría la nueva Jerusalén? Egipto, Libia, Canal de Suez, Sinaí, Me el mar Mediterráneo, Chipre, Grecia, Turquía, Armenia, Siria, Irak, Jordania, Arabia Saudita, parte del Mar Rojo. Eh, Irán, Azerbaiyán, parte del Mar Caspio ¿no? y alguna pequeña porción de la República Centroasiática del Turmenistán. Hasta ahí llegaría, imagínate, la nueva yarushalaya Sería, pero, una ciudad impresionante. Muy bien, aquí seguimos con la explicación y vemos una imagen interesante. Entonces, si la altura de las paredes o del muro de la Nueva Jerusalén será de 2.222.4 kilómetros de alto. Aquí te damos un cuadro ilustrativo. En este momento, ¿cuáles son las capas de la Tierra? Hablando de la atmósfera. Si tú vas de estar desde cualquier punto del planeta, de, de ahí hasta los 20 kilómetros de altura tienes la troposfera. Hasta los 50 kilómetros la estratosfera. Hasta los 85 kilómetros, la mesósfera. A los 600 kilómetros, la termósfera. Y de los 600 kilómetros hasta los 10.000 kilómetros, lo que es la exósfera. Muy bien. En la exósfera ya puedes colocar los satélites, ¿no? que son los que se encargan de las comunicaciones, el espionaje, entre otras cosas. Pero ya la exósfera.. Propiamente hablando, eh, si tú partes de cualquier punto de la Tierra, el límite de la exósfera para el planeta Tierra es hasta los 1200 kilómetros. O sea, ya pasando de los 1200 kilómetros, está ya en territorio prácticamente, como decimos, de nadie. Es el espacio ya sideral. Muy bien. Entonces, la nueva Yerushalayan, imagínate, va a medir... 2.222.4 kilómetros de alto. Lo que significa que en cualquier parte del planeta que tú estés, en cualquier país, vas a poder ver hacia la nueva Yerushalayan. Con esas murallas tan impresionantes, no habrá forma de que se pueda ocultar de tu vista. Además de que está adornada en piedras preciosas, material de oro. La, cada puerta es una perla. Como también la luz misma de nuestro Elohim, Yahweh, va a estar iluminándola junto con la del Cordero, que es Yahshua. Entonces, desde cualquier punto del planeta que tú estés, si tú viajas en el octavo milenio a cualquier nación que vayas, siempre vas a ver las murallas de la Nueva Jerusalén y sabrás que hacia ahí está el este. Siempre vas a saber dónde estás. Si viajas al espacio, lo primero que vas a ver antes de entrar, a lo que es la, el ambiente del planeta Tierra, lo que vas a ver es las murallas de la Nueva Yerushalayan. Porque esas murallas van a sobrepasar los límites de la exasósfera. O exósfera. No, perdón. De la exósfera. Como aquí lo podemos ver. Entonces, esta va a ser una ciudad totalmente impresionante. Realmente creo que nos harían falta las palabras. Para poder... Eh, Entender en su verdadera dimensión lo que Yahweh tiene preparado para aquellos que le obedecen y qué tienes que hacer tú para poder caminar por las calles de esta nueva ciudad que no se estará cerrada ni de día ni de noche. Simple y sencillamente, vuélvete al Elohim de Yahweh, al Elohim viviente, vuélvete a su torá, cree en su Hijo Yahshua HaMashiach y obviamente camina en las ordenanzas y estatutos de nuestro elohim eso te va a garantizar vida y vida en la medida más abundante muy bien chalón chalón cualquier consulta por favor déjala ahí en los comentarios en el canal de youtube puedes dejar los comentarios en nuestra cuenta de facebook o en el whatsapp siempre y cuando guardando el debido respeto y que tú puedas hacer tus observaciones con la altura requerida Así que shalom, shalom, que ya nuestro luz te guarde, te bendiga en el nombre de Yeshua masías Ley traut.